de Como un Taco, versión Nochebuena. Así es. Bueno, Nochebuena es realmente época navideña en general. Ajá, ¿sí? Exacto. Porque hay algunas palabras, algunas frases incluso que podrían tener una mayor explicación. Perfecto. Entonces vamos a revisar el menú, por favor. Échalo a la pantalla. El menú dice así, ya no cargó los peregrinos. Ya no, ya se nos fue. Ah, perfecto. Luego, villancico. Ajá. Aguinaldo. Muy bien, bueno, ya no cargó los peregrinos, ¿de qué estamos hablando? De que pues ya no llegó, ya, adiós, ya. Así es, cuando de pronto a lo largo del año alguien pues cuelga los tenis, Cuelgo los tenis, exacto. Se va al otro barrio, ¿no? Bailó las cansadas, bailó las calmadas. Bueno, pues decimos que ya no cargó los peregrinos porque ya no llegó al final del año. Ahora, eso no quiere decir nada más cuando alguien murió, sino también cuando a alguien le dieron crán, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Es una forma coloquial. Pero bueno, más allá de eso, la palabra peregrino, ¿de dónde crees que venga? Peregrino, pues. ¿Qué es un peregrino para ti? Un peregrino es un caminante. ¿Un caminante? ¿Que va de un lado a otro? A otro, exacto. ¿Sí? Bueno, pero mira, está muy curioso el origen. Echa la pantalla, por favor. Porque peregrino viene de peregrinus. Ajá. Okay. Y significaba, en tiempos de la antigua Roma, el que tenía otra nacionalidad y llegaba a Roma. Ah. Voy a ponerlo de esta forma. A nosotros los que de la capital nos dicen chilangos. ¿Sí? Sí. En realidad, chilangos son los que vienen del interior de la República a vivir a la capital. O sea, que yo soy peregrina chilanga. Tú eres una chilanga y eres una peregrina. ¿Por qué? Porque tienes otra, más que nacionalidad, tienes una ciudadanía distinta a la del DF. Bueno, claro. En Roma le llamaban peregrino al que no era de la ciudad. ¿Qué tal? Más allá de que si ibas de un lado a otro. Hoy ya lo entendemos como tú lo dices. Ajá. Peregrino es el que va, hace en una procesión o va en una ruta, ¿no? Ajá. Pero en la antigua Roma era peregrino, era el que no era romano. Y que llegaba. Así es, entonces perfecto. Nosotros somos chilangos o eres una peregrina. ahí está. Soy peregrina de Monclova, Coahuila. Muy bien, la siguiente, por favor, en la pantalla. La segunda, villancico. ¿Qué es un villancico? Un villancico es una canción navideña. ¿Te sabes alguna? Claro. A ver, canta. Noche de paz. Noche de amor. Exacto. Mira, y es la, acabo de cantar el villancico más antiguo, tal vez, ¿eh? Y tal vez el que más reproducciones tiene en general. Pero ¿por qué se llaman villancicos las melodías de Navidad? Pues, ¿por qué? ¿A qué te suena villancico? Villancico, porque de la, una villa. Exacto, así es. Más allá de que aquí decimos la villa, pensamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde está la basílica, ¿no? La basílica de la Virgen. En realidad, villa se habla de algún lugar fuera de la ciudad, donde parecido a aldea, ¿sí? Exacto. Entonces, ahí es donde surgen este tipo de cantos. Echa el gráfico para explicarlo. Villancico viene de villa. Ajá. Y al mismo tiempo la palabra villano, que hoy día lo entendemos como el malo de la malvado. Película. Villano viene de las personas que vivían en las villas. Las villas. ¿Eh? Ah, ¿y eso se cantaba ahí? Exacto. Los villancicos y después llegaron a las ciudades. Oh, ah, me gustó. Y la última, por favor, a la pantalla. Aguinaldo. ¿Cuánto te tocó de aguinaldo este año? No, pues no. ¿No? No, a ver. ¿Cómo? Todavía hay tiempo, ¿no? Puede ser que hoy nos llegue. Podría ser. Podría ser una sorpresa. Señor productor, todavía, ¿no? No ha acabado el año. Bueno. Pero el aguinaldo siempre llega, le llega a mucha gente. Exacto, mucha gente. Nosotros así como... Bueno, ¿pero qué es un aguinaldo? ¿Cómo lo entiendes? El aguinaldo, pues, esa suma de dinero que te llega a fin de año. ¿Correcto? Como una recompensa por el trabajo. Es el dinero que le dan a los empleados, pero también, ¿sabes qué es? Es un regalo. Aguinaldo también se le puede llamar al regalo de Navidad. Es decir, vamos a abrir los aguinaldos. Okay. Es válido decirlo así o entenderlo así. La historia dice que el origen de la palabra aguinaldo es por un hombre de origen filipino, de nombre, échalo a la pantalla, por favor, Emilio Aguinaldo. No es broma, ¿eh? Tal cual. Emilio Aguinaldo, quien gustaba de dar generosos bonos a las tropas y a los ciudadanos que libraban grandes batallas. ¡Ay, yo quiero aguinaldo! Oye, nos hemos echado una batalla completita del 2019. ¡Buena batalla, venga! Ahí está. Al rato vamos a escribir una carta a Santa Claus y también postdata o con copia para Dio Lluveres. Puede ser que nos llegue, ¿eh? Nuestro Santa Lluveres. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón!
Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!